El Santo Evangelio de hoy, martes 6 de septiembre de 2022. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata con misericordia a tu siervo. Si tienes alguna intención o petición a Dios nuestro Señor, este es el momento de escribirla en los comentarios. De esta manera, nos uniremos en común oración. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cada uno de vosotros está en pleito con otro. ¿Cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? Recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios, dais jurisdicción a esos que en la iglesia no pintan nada. ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, Señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre no creyentes. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. Sabéis muy bien que la gente injusta no heredará el reino de Dios. No os llaméis a engaño. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero os lavaron, os consagraron, os perdonaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro,
y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salta de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo transformó a 12 hombres. Cuando lo conocieron, eran simples discípulos, personas que escuchaban la doctrina de Jesús y aprendían cosas nuevas sobre el reino de los cielos. Poco tiempo después, Cristo los miró a los ojos, los escogió de entre el grupo y los nombró apóstoles. Y esto es más que un simple cambio de palabras. Apóstol significa caminar por el mundo en nombre de Jesús. Las 12 personas que Cristo seleccionó estaban marcadas por una misión especial. Sabían que en cualquier momento les tocaría su parte en el proyecto, y tenían que prepararse bien para arrimar el hombro cuando hiciera falta. Lo que vieron hacer a Cristo ese día tenía ya un tono de luz distinto. Ahora era un campo de acción. Consistía en abrir los ojos ante situaciones y problemas reales para colaborar en afrontarlos. Como discípulos, eran solo un club de fans, pero como apóstoles se convertían en aprendices de una tarea crucial en la sociedad: anunciar el Evangelio con obras. Pedro, Santiago y los otros 10 debieron sentirse honrados de ser parte de algo tan grande, pero al mismo tiempo habrán sentido el peso de lo que se les venía encima. Tarde o temprano, ellos mismos enseñarán a las gentes, expulsarán demonios, curarán enfermedades y consolarán a tanta gente en necesidad. Yo también soy cristiano, yo también llevo en la sangre una porción de discípulo, pero también una porción grande de apóstol. Cristo hoy me mira y me escoge, llamándome por nombre y apellido. Me llama a ayudarle en medio de mi comunidad, parroquia, equipo de trabajo y grupo de amigos. Mi fe no es teoría de libro o curiosidad de revista. Debe ser fuego que me empuja a una misión muy concreta. Ser cristiano significa aprender de Cristo, a abrir los ojos ante las necesidades del mundo, para poder colaborar en la misión que Jesús me comparte: dar gloria al Padre y extender su reino, sirviendo a los hombres y mujeres que me encuentro en mi camino. Comparte con nosotros en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre este evangelio. Deseamos de corazón que Dios derrame sus bendiciones sobre tu hogar, que toque a cada integrante de tu familia. Muchas gracias y que Dios te bendiga.